Mira, güey, una Xbox. Mira, y aquí viene el cable, creo que del mismo Xbox. Está cortado, güey, igual es mal. Algunas horas atrás. Si no conoces esta serie, déjame te explico. En esta serie vamos en busca de consolas al menor precio posible. Aquí no importa en el estado en el que estén las consolas, ya que después les podemos echar una manita de gato y dejarlas como nuevas. El día de hoy iremos en busca de alguna consola actual, ya que muchos piensan que tener una consola de octava generación es caro, lo cual es erróneo. Si te interesa saber cómo me fue el día de hoy y qué encontré, quédate conmigo. Amigo, que enseguida comenzamos. Y bueno, estamos grabando este video, aproximadamente estamos grabando como a las 8 de la mañana. El día de hoy vamos a intentar buscar una consola actual al menor precio posible. No sabemos si podemos encontrar una Switch, una Xbox One. La neta sí hay consolas actuales, pero pues nosotros trataremos de conseguirla al menor precio posible. Y si está pues rota o algo así, pues nos la vamos a traer. Ahora trataremos de grabar la mayor parte posible comentada en vivo. Si les gusta esta forma híbrida de comentar por arriba tanto en las chácharas, díganmelo y lo seguiremos haciendo. Ya estamos aquí en el puente. El día de hoy venimos a buscar consolas al menor precio posible y también venimos a buscar discos duros. Vamos a ver, vamos a llevarnos un surtido rico de cada cosa y bueno, pues ahorita vamos a ver qué sale. Ya estamos aquí en el tianguis y quieren que siga grabando de esta forma, o sea, todo lo estoy comentando al momento. Dejen su like, dejen su comentario. No sé si quieran que siga comentando o que ponga la voz por arriba. Ahorita vamos a ver qué nos encontramos. El día de hoy la verdad es que estuvo bastante relajado el tianguis de las Torres. Y creo saber por qué. Lo que sería el día anterior y ese mismo día ha estado lloviendo. Ese mismo día donde estábamos estaba lloviendo poquito, pero estaba lloviendo. Entonces se podría decir que un 40% de los puestos que normalmente van no fueron. Lo cual fue igual pues un factor para que muchos puestos no se pusieran, ya que todo estaba enlodado. Incluso tendríamos que estar brincando para no caer en el lodo, por los charcos, y pues sí, fue una hazaña total ir a las chácharas hoy. Pero creo que puede ser uno de los grandes motivos por los cuales el día de hoy encontramos, sí, no solo uno, dos ofertones a montones. Tal vez el que no haya ido mucha gente hoy nos jugó a nuestro favor. Hola, perro. Aquí en este puesto lo que me llamó la atención es que había una Wii U, tal cual la consola y su mando. No pude grabar tal cual cómo es que la recogía del suelo, porque un señor ya le estaba preguntando anteriormente sobre la consola. Tal cual como la soltó, le pregunté y estuve viendo el precio y demás, y después comenzó la grabación. Aquí tengo la negociación, ya que la quería dejar caer en un precio más caro, y pues sí, le bajamos un poquito. Los dejo con la negociación. De hecho, traigo el... Este es el cargador de ese, nomás que de Akira. Salió otro más. Yo lo uní así. ¿Pero sí sirve? Sí, funciona así, por eso lo cargué ese. Con este cargué ese. ¿Ya es lo menos? Dame 8 varitos. ¿7.50? No, 8 varos, está bien. Esta noche lleva riesgo, está funcionando. Miren, acaba de salir la chida, es la Wii U. Esta pantalla está estrellada, la del control, y la consola está entera, miren. Nos la calaron ahí para que viéramos que está, pues, sí está funcionando el touch y toda la onda. Vamos a ver si podemos conseguir las refacciones a un buen precio. Nos costó en 800 pesos, lo regateamos. Y pues la última vez tan solo el mando lo encontramos en 900. Y ahora encontrar toda la consola en 800,
es un buen hallazgo. Mira, güey, una Xbox. Y aquellas personas que están tomando. Mira, y aquí viene el cable, creo que del mismo Xbox. Está cortado, güey, vale madre. A ver, chécalo. Y las traes pegadas a la mano. Bueno, no me lo creo. Está medio abierto, a ver, pregúntale. Está atorada, güey. Este, mira. No mames, qué pedo, güey. Está de la verga. Mira, se abrió sola. Pues si la quieren un buen precio, güey, yo sí, güey. Algo ha de servir ahí. Pues esto no se ve tan culero, güey. Esto no está puteado. Es que no mames, güey. A ver, ¿sí cuánto quiero? ¿Cuánto presta? ¿200? Quieren 200, güey. Es que mira, bueno, lo que me da culo es que aquí se haya metido vergazos en esto, güey. Está conectado el flex. No trae ni flex, creo. No, mira, es que aquí lo trae colgando, güey. De ese lado lo trae colgando el flex, güey. No se ve. Mira, está mojada aparte, güey. No sé qué es eso. Es que está lloviendo, güey, de por sí. ¿Me toca 150? ¿150 no me aceptas? ¿No me aceptas 150? ¿Sí? ¿Sí? No. Vamos, pues sí, llévatela. Y bueno, acabamos de regresar de las chácharas. Quiero que vean semejante consolón que acabamos de traer. ¿Qué creen que le pasó a esta consola? Quiero que digan sus opiniones y deducciones en la caja de comentarios. Yo la neta siento que esto fueron puros golpes a alguna exnovia furiosa que se la chingó. O un abuelito o papá que se enojó con las calificaciones de su hijo. ¡Stop that! ¡Oh my god! ¡Oh my god! O alguien que se enojó jugando al Fortnite. No sabemos qué carajo le pasó a la consola y llegó directamente a parar a la basura. La verdad es que está en condiciones deplorables, peor que un plástico chinoso. Vaya referencia. El día de hoy vamos a intentar echar a andar esta consola, vamos a intentar hacer reparaciones si es que hace falta. Tal vez solo son golpes, si bien nos va. Y bueno, si quieres saber si esta consola funciona, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Uf. Nada más viendo la consola, ya se nota que está súper culera, la neta, con mayúsculas. Y bueno, la neta es que la consola se ve súper culerísima. Así como la vamos viendo y la vimos en las chácharas, la neta es que se ve muy fea. El primer consejo que ya les di en el anterior video donde encontramos una Xbox One S es que vean que la consola venga con su lector. Miren, nosotros la abrimos más o menos así y nos dimos cuenta que trae el lector. Ya si no trae disco duro, si no trae tal cosa, receptor, si no trae ventilador, si no trae, no sé, disipador, esas cosas las podemos conseguir externamente, pero conseguir el lector de una consola Xbox One y que le quede perfectamente, esa es una tarea complicada, ya que no todos son compatibles por más que sea la misma consola FAT, y eso nos va a provocar errores, ¿no? Si no es el lector que venía con la consola, nos va a provocar el famosísimo error E100, así que el primer consejo que les doy al comprar una de estas consolas es que compren la consola con el lector. No se lo vayan a comprar la motherboard o ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a empezar a ver la consola. Esta consola, como pueden ver, prácticamente se desarma sola. Miren, yo creo que si aquí le meto los dedos, miren, por aquí debe de salir así la consola. Es que miren, aquí tiene este. Miren, este lo trae, que la neta ya es un parote. Vamos a empezar a desmontar la consola. Vean, de esta forma la pueden desmontar. La neta, pues solo es cuestión de hacer presión, ¿no? Como está deformado.
mames, hasta esta madre está abollada, güey. ¿Qué pedo, güey? Ya destapamos la consola. Aquí podemos analizar algunas pérdidas. No trae el S del audio y tampoco trae la antena de Wi-Fi y el receptor de mandos. Y pues este por lo menos está en 400 pesos y este en 100 pesos. Así que ahí ya tenemos que invertirle por lo menos unos 550 a 600 pesos. Depende cómo los consigamos. De momento pues vamos a desmontarla. Algo que me dio bastante curiosidad es que no trae muchos tornillos. Yo creo que la persona a la hora de, pues sí, de que vio que se desmadró por completo su consola, le habrá sacado las piezas de valor, no sé, quizás esta se ve de valor, le sacó esta, no supo ni cómo quitarla. Miren, no supo cómo quitar esta vaina, así se quita fácil. Y yo creo que le quitó la madre de enfrente, que para nada le ha de servir sin esa cosa, pero bueno, ya su decisión, ¿no? Vamos a desmontar la consola para verla por dentro. Vamos a traer un tornillo y ni es de su consola. Y bueno, vamos a descubrir verdaderamente qué hay dentro de esta consola. Vamos. Verga, güey. ¿Qué pedo con el lector? ¿A poco aquí también se lo agarraron a vergazos, güey? Mira, ya se le ve esta madre, güey. La etiqueta, güey, ya está toda barrida, ¿no? Y pues... tampoco, no trae cables, ¿ah? No trae cables, güey. Lo que se me ocurre aquí es que la persona a la que le chingaron su consola sacó lo que... pues sí, lo que creía que iba a utilizar, ¿no? Sacó los cables de aquí que venían con el disco duro, todo esto. Sacó los cables SATA, tanto el cable de alimentación. Y pues vaya, creo que fue lo único que se llevó. Vamos a ver. ¿No hay cucarachas? No. Ya sabemos que Xbox no tiene cucarachas. Esos son de PlayStation, ya vienen incluidas. ¡Puta, qué ofertón! Estoy analizando la motherboard. Puede que haya algún rayón, no sé, algún golpe, algo esté fuera de su lugar. Y todo lo estoy viendo correctamente. Se me ocurre prenderla así. Trae el disipador, obviamente no va a encender. No va, pues no va a avanzar, ¿no? No trae ni sistema operativo. Pero se me ocurre hacer la calación de la consola así. Listo. Ya le acabo de conectar una fuente de alimentación. Queremos ver si por lo menos enciende. Si enciende... mira. ¿Qué pedo? Ah, miren. Está en blanco. Eso quiere decir que sí está bien la consola. Cuando ya la suele detectar y todo eso, se suele poner en blanco. Si estuviera en naranja ya hubiera un problema. No necesitamos precisamente el flex para encenderla con el dedito. Miren, aquí se lo ponen. Ah, miren, ya encendió. Si no sonó, es porque no tiene la que va aquí del sonido. Mira, ah, mira, encendió el ventilador. Vamos a ver si dura prendida, güey. 2000 años más tarde. Bueno, ya pasó aproximadamente un minuto de que está encendida la consola y no se apaga. Así que quiero pensar que sí va a dar video, y si da video, ya vamos de ganancia. Así que vamos a chainearla, vamos a ver qué le hacemos. Obviamente, ya saben que yo siempre compro consolas Xbox One. Obviamente tengo piecitas, tengo la carcasa de acá, tengo los cables, tengo absolutamente todo lo que ocupa esta consola. Así que, pues vaya, vamos a proceder a buscar todo. Lo voy a poner acá y les voy a decir más o menos de cuánto es la inversión que tendría que hacer, ¿no? Obviamente ya tengo las piezas. Quiero pensar que tengo todas, pero bueno, vamos a hacer un análisis y ahorita seguimos con el video. Vamos a buscar las demás piezas. Aquí está. Después de una larga búsqueda, encontré estas que yo había hecho. ¿Se acuerdan de una consola que había hecho de Jordan? Posteriormente me arrepentí del diseño porque el skin que le había puesto no era un ultra skin. Y pues se lo quité, ¿no? Después me arrepentí y no me gustaba cómo se veía. Obviamente pues la carcasa la conservé. No se ve tan chida la carcasa, pero pues al menos la tengo. Ya estuve buscando entre mis curiosidades y encontré estas dos tapas. Esta es una consola que una vez intenté tunear. Obviamente pues no salió tan bien como pensaba y pues conservé tal cual la tapa, ¿no? Y después tengo esta, que está en mejor estado, que es de dos consolas que compré en 350 pesos. Y pues aquí tengo los de estos, y yo había calado el receptor de mandos y Wi-Fi y los dos funcionan. Hay veces que solo funciona el de Wi-Fi o que solo funciona el de mandos. En este caso funcionan los dos, así que voy a conservar este. Y también tengo esta.
ya que la que trae la consola, se las voy a mostrar. Vea, ya se le cayó otra pieza, güey, no mames. Esta madre se está desarmando sola. Vamos a analizar la que trae la consola. Vamos a desmontarla. Miren, el flexo. Esta madre ya no ha de servir, van a decir, vuélvelo a pegar. Pero por un pequeño rayoncito que haya recibido esto, la neta ya valió madres. Y pues la neta yo digo que ya no sirve. No, no creo que sirva, güey. Y además que trae sus rayones. Y pues es mejor conservar las piezas que ya tengo. Además que les voy a pegar un ultra skin y no se va a notar la diferencia. Incluso se va a ver mejor porque va a ser un ultra skin rojo. Así que la voy a echar a andar con piezas que yo ya tenía. Aproximadamente estas piezas yo les calculo un valor de 500 pesos, que son aproximadamente unos 25 dólares, si no mal me equivoco. Les estará apareciendo por ahí la conversión a dólares, pero eso es más o menos lo que le calculo. Esa es la inversión que tendrían que hacer para conseguir estas piezas. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Ya solo sería ponerlo en el case. Ahí está, bien, perfecto. Aquí tengo sus respectivos tornillos. Ya con sus respectivos cablecitos para que ya tenga las conexiones. Ahora lo que debe de pasar, si todo va bien, es que debe de sonar cuando le encendamos. Ahí está, mira. Encendió perfectamente porque obviamente ya tiene esta piecita, así que vamos bien. Vamos a apagarla. Vamos a empezar a poner su tornillería. Obviamente también tengo tornillería. La consola es que la verdad quedó bastante funcional. Como la consola no se apagaba y la conectamos de momento para ver si daba video, y si lo daba, decidimos montarla directamente. Aquí pasamos por un proceso algo largo, ya que tuvimos que instalarle el sistema operativo al disco duro de 500 GB, que es el Osus 1. Yo ya tengo alrededor de 4 videos explicando el proceso de ese del Xbox One, entonces no veo por qué volverlo a explicar. Si quieres verlo, en la parte superior derecha te estará apareciendo un tutorial en donde lo expliqué. Y si no quieres ver mi tutorial, hay muchos en YouTube en donde cómo ponerle un disco duro, ya que es lo único que le fallaba. Y bueno, la neta, en este video no podía faltar el poner un ultra skin, ya que le va a dar una apariencia ultra pro a nuestra consola. Miren nada más cómo se ve, o sea, qué chulada de consola. Recuerda que con nuestros amigos de Ultra Skin puedes adquirir tus skins con un descuento adicional con el código EXPECTOR69. Y les voy a hacer un recordatorio. En unos días, exactamente el 27 de septiembre, nuestros amigos de Ultra Skin estarán en la Retro Fest. Es en la Ciudad de México, es como una convención de juguetes y todo eso. Ellos tendrán ahí Ultra Skins y los darán más bajo del precio normal. Así que si estabas buscando una ocasión para comprar tu Ultra Skin, esa será. Y bueno, después de estar un largo tiempo ya haciendo todo el proceso de instalación, ya estamos en la tienda de Microsoft. Aquí podemos descargar todos los juegos, ya inicié mi cuenta y todo el asunto por si me quieren seguir. La consola ya está totalmente lista, ya tiene instalado el sistema operativo. Si quieren saber más a detalle de cómo instalarlo y todo eso, tengo videos específicos en donde enseño a hacer estos procesos. Nada más que no queríamos hacer el video tan largo. Instalamos el Osus 1, el sistema operativo, y la consola quedó totalmente andando. El video del día de hoy estuvo bastante interesante. La verdad es que no me esperaba semejante resultado con una consola de las chácharas. Y pues la verdad es que está a buenas temperaturas, no se calienta, así que pues en eso no sufrió daños. La verdad, como les digo, estas consolas soportan golpes, soportan caídas, pero obviamente se descomponen cosas típicas como lo que sería el disco duro o el lector, a veces sobrevive. En este caso corrimos con la suerte de que pues con solo las piezas que le pusimos quedó totalmente andando la consola. Así que bueno, si quieres que sobre todo sobreviven a viejas locas, recuerda que yo soy Xpector, aka el dios de esta basura. Suelo subir este tipo de videos buscando consolas en las chácharas. Si quieres ver más videos así, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existencia. Hipócritas,
No lo creen así, humanos, el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.